to realize the obviousness of the truth. Built to keep us under control. Never to change. Into this. You can't go back, can I? No. But if you could, would you really want to? Thank you.
Thank you.
La primera profecía dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años, solo 13 años para realizar los cambios de conciencia y actitud de los que nos hablan, para desviarnos del camino de destrucción por el que avanzamos hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente, para integrarnos con todo lo que existe. La segunda profecía muestra dos caminos. Uno de comprensión y tolerancia, el otro de miedo y destrucción. En ambos se aprenden las lecciones necesarias para la evolución de la conciencia. Somos nosotros los que debemos decidir cuál de los dos tomamos. Son el cielo y el infierno manifestados simultáneamente. La tercera profecía nos dice que debemos tomar conciencia de nuestra influencia en el planeta para no seguir equivocándonos, provocando su destrucción, como ha sucedido a lo largo de la historia. La cuarta profecía nos dice que el hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a todo el universo a una vida. Reconocemos a partir de los problemas que encontramos a día que no estamos viviendo. La quinta profecía dice que todos los sistemas basados en el miedo sobre los que está fundamentada nuestra civilización se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. La quinta profecía maya dice que el dinero dejará de usarse como medio de intercambio. La sexta profecía maya dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre.
La séptima profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en los 13 años que van de 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Thank you.